Y yo le pregunto a usted, que es un especialista en esto, ¿tenemos novedades en Barcelona? No sé si estas que pudimos hoy hurgar y rebuscarnos en el Río de la Plata. Se habla insistentemente que Lucas Castromán, que estuvo en Boca, que estuvo en Vélez, que estuvo en el América Mexicano y que últimamente no le han salido bien las cosas, en el Racing tiene oferta de dos países. Y sabe de esas ofertas, una viene de Ecuador. Una es de Ecuador y otra es el Balompié de Grecia. ¿Y usted detectó que de ese equipo ecuatoriano podría ser Barcelona? ¿Quién más está buscando jugadores? Barcelona y Liga, me parece. ¿No hay otros? Castromán es un jugador. Claro, Castromán es un jugadorazo. Y Castromán juega arriba y juega como volante por derecho. Tuvo un paso por el fútbol europeo, como usted dijo, América de México. Hoy en Racing, sin demasiada continuidad, ¿no? Claro. Y la última vez, cuando ya retornó a la Argentina, ya los millones que costaba bajaron a 700 mil dólares, que fue lo que pagó Boca para que los aztecas lo liberaran. Bueno, muy bien. Tenemos una nota justamente referente al equipo del astillero, a Barcelona Sporting Club. Como queriendo dar un golpe brusco de timón con la llegada del técnico ecuatoriano Flavio Perlaza, un hombre de la casa, los directivos del Barcelona lucieron en su entrenamiento como directores de película, que dejarán atrás los actores de no tanta jerarquía y apelarán a gente de primer nivel, como Castro, Matamba y otros, pensando que con ellos las escenas toreras ya no serán de tanta angustia y rechazo. Todos queremos jugar, es por eso de lo que yo digo, solamente pueden jugar 11 y uno respeta las decisiones del técnico cuando las toma. Y cuando no se llegan a dar, bueno, seguir con la frente en alto, sabiendo de que uno tiene todo un camino por delante y de que en cualquier momento se puede presentar. Tener un buen equipo significa tener resultados. Esperemos nosotros, como te vuelvo a repetir, hacer bien las cosas. Tiene todo el respaldo nuestro el profesor, y esperemos de que le vaya muy bien y que las cosas, bueno, que a veces no se dieron. No porque acá no hubo una predisposición, sino porque realmente aún haciendo bien las cosas no salió absolutamente nada. Aparte de los centrales, el nuevo estratega, que estará hasta cuando llegue el que se contrate en cualquier momento, también sin rodeos, enfatizó que por los costados no hay cómo perderse y que Giovanni Nazareno y Wilson Folleco son los más firmes para llenar las orillas. No olvidemos que esto es el fútbol de resultados. Claro. Los resultados conservan a los técnicos o también los alejan. Entonces esperemos que el trabajo y los resultados se den. Barcelona sin cabeza, dentro y afuera, sin ideas, es como intentar vivir sin agua. Señores directivos, los milagros no son solo de velas y penitencias, sino de decisiones inteligentes. ¿Cuándo las toman?